Más de un centenar de ciclistas recorrieron los 140 kilómetros que separan los campus de Vera y Alcoy, haciendo parada en Gandía en una nueva edición de la Marcha Intercampus de la Universidad Politécnica de Valencia. Miguel Arbona es el presidente de la Peña Ciclista de la UPV. Hem eixit a primera hora del matí del campus de la Universitat en València, en Tarongers, i d'ahir hem tirat per la carretera del Perelló cap a Cullera, després Gandia, on hem fet l'esmorzar, que ens ha invitat la universitat, gentilesa de la universitat, i d'ahir hem eixit, hem passat per Gandia, per Pego, pujat per la Vall de la Gallinera i hem baixat per Planes y fins així, y ya está. Esta marcha cumplía con un objetivo, dar a conocer el campus de Alcoy a la comunidad universitaria de Valencia. Así lo explicaba Pau Bernabéu, director del campus. Sobre todo té una missió important, és que són 4 persones del campus de Vera que van a conèixer avui més les instal·lacions del campus d'Alcoy i els agrada sobretot la muntant de la Vall de la Gallinera, en la que descobreixen uns paisatges encantadors per a vindre, i jo crec que a nosaltres suposa el rebre als nostres anfitrions més importants de la Politècnica, sí, el rector, el gerent, els vicerectors que han vingut en bicicleta, que per a mi han fet un esforç molt gran, sobretot en la part última del trajecte, y bueno, pues para nosotros es una satisfacción que estén así, claro. Una jornada de deporte y convivencia en la que la marea amarilla de la UPV se hizo notar en las carreteras valencianas. La ruta Intercampus, que ya así la vamos a llamar, además hacía muchos años, yo creo que nunca ha habido un pelotón de 100 personas haciendo esta ruta, y ha ido muy bien, hemos tenido mucha suerte con el tiempo, con la temperatura, ha sido una etapa tranquilita hasta Gandía, ya no tal, ahí hemos almorzado y ya por el Valle de la Gallinera, ya aquí Alcoy, eso ha sido ya una cosa dura, pero muy bien, yo creo que hemos llegado más o menos en el tiempo previsto, y bueno, ha sido la marea amarilla politécnica, que por donde hemos pasado, pues la verdad es que ha causado impresión, ¿no? Y transmitimos los valores del deporte y de la Politécnica por ahí por donde pasamos. Buena ruta.